Raed, hermano del otro Raed. Bueno, ayer charló con nosotros desde su provincia, en Santiago del Estero. Hizo una declaración que levantaron muchos medios. Muy rápidamente la levantaron. Y sé que fue comentada en las radios hoy a la mañana, porque es una opinión que yo en ese momento tildé de saludable. Pero ya vamos a llegar a ella. Bueno, yo ayer propuse que discutiéramos qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde vamos, qué hacer con el fútbol argentino, de qué manera tiene que jugar, es decir, a quién tiene que convocar. Yo no hago futurismo. Teniendo en cuenta lo siguiente, ahora mucho más. Ayer trascendió esta foto, ustedes la ven, Tapia a la izquierda, Messi y Scaloni, la hizo trascender la Asociación del Fútbol Argentino. Y algunos ya han interpretado, y algún medio español dice, Messi confirmó a Scaloni, han interpretado esta foto como que este es el triunviro que nos va a conducir de aquí en más. No está Menotti acá. Están Tapia, Messi y Scaloni. ¿Sí? ¿Sí? Esto reforzaría mi tesis. Más información que dice que Messi es el tutor de Scaloni en la selección, ¿sí? La nota está firmada desde la Argentina, y es una nota que está en el Mundo Deportivo de Barcelona. Aquí seguramente tendrá repercusión en las próximas horas. La cuestión es que me preguntaba en ese momento, bueno, ¿cómo vamos a jugar? ¿Qué chance tenemos? ¿De qué forma? No hay sistema que se pueda consolidar. No lo puede hacer el campeón del mundo Francia, no lo puede hacer dentro de la Copa América ningún equipo que frenó a otro que venía con condiciones, con posibilidades, con chances. Bueno, ¿cómo hacemos? Porque alguien dirá rápidamente, bueno, vamos a remontarnos a nuestros orígenes y respetemos nuestra tradición. Yo lo estoy escuchando mucho en Colombia esto. Volvamos a nuestro origen. Sí, nuestro origen es, de acuerdo con lo que dicen ellos, el buen trato de pelota, el de asegurarla, el de no apurarse. Que algo vino a cambiar Queiroz, poniéndole un poco más de actitud, cosa que le faltaba, y ellos mismos reconocen al fútbol colombiano, pero vamos a dejar al fútbol colombiano de lado, y digamos, esta Argentina caótica que se vio en la Copa América, ¿qué debería hacer para transformarse en un equipo competitivo? A mí se me ocurrió en un momento determinado, cuando charlábamos desde allá, decir, imitar a Gareca en la recuperación después del 5-0. Lo recuperó al equipo anímicamente, recuperó un arquero vencido, al que se le pedía casi la expulsión de Perú, y recuperó el juego, porque jugó mejor que los otros en esos dos partidos siguientes al 5-0 con los brasileños. Yo digo, bueno, ahí tenés un técnico que recompuso desde el estilo al equipo y además lo recuperó en lo que hoy parece ser un valor primordial, tanto como la estrategia, como la táctica, como la técnica, que es la actitud, el sentimiento, la forma, la manera de interpretar el juego, con lo que algunos llaman agallas, ardor, huevos, y otros dicen no, intensidad, ponerle más ritmo, estar atentos, no perder la concentración. Ahora nos tenemos que hacer la idea, nos vamos a tener que hacer la idea, que ese fútbol caótico que se mostró en la Copa América va a ser reconstruido por estos tres personajes, Tapia, Messi y Scaloni. ¿Sí? Vamos a ver cuál es el papel que juega Menotti, que aparentemente debería tener una reunión hoy, si ya no la tuvo con Tapia. Veremos qué papel juega, porque esta foto que ratifica Scaloni no le da ninguna chance a Menotti de, si no estaba de acuerdo, cosa que no dijo nunca, siempre coincidió, más con sus ayudantes que con él, que las cosas tenían cierta afinidad entre lo que él veía desde acá y lo que charlaba telefónicamente casi todos los días con Scaloni allá. Entonces la reconstrucción hay que hacerla desde el caos. ¿Sí? Que impusieron estos muchachos, que ya venía de la época de Sampaoli. Entonces, ¿cómo hacemos? Eso fue lo que propuse ayer al mediodía. Y después, más tranquilo durante la tarde,
me hice la siguiente observación. Dije, ¿es únicamente la Argentina la que tiene que cambiar? Y alguien me contestará rápidamente, sí, a mí me importa tres cominos si tiene que cambiar Brasil. Es un problema de ellos. Y tiene razón. El aficionado argentino lo que quiere es que, como salió Brasil, salga la Argentina campeón. Entonces vamos a reconstruir el fútbol argentino. Pero ayer me pregunté si esto que jugamos todos los días, especialmente en Sudamérica, esto que jugamos todos los días, dejó atrás un tipo de juego para llevarnos a otro juego. Y ahí incluyo el VAR, las nuevas reglamentaciones, las modificaciones que se le hicieron al reglamento, y los vaivenes que han tenido todos los equipos en Sudamérica, esa falta de constancia para aferrarse a una determinada idea. Y digo, es una utopía pensar en un sistema para la Argentina, en una forma de jugar para la Argentina, cuando hay tantos vaivenes y que tienen que ver no solo con el VAR, sino con los condicionamientos comerciales, con los campeonatos y su organización, la extensión de estos campeonatos, jugarlos en el momento que se juega. Si es que no vamos a tener que acostumbrarnos a que un día sí fenómenos aplaudimos y al otro día, bueno, nos sentimos defraudados. Y no solo con la Argentina, sino con el juego en general. Es pertinente pedirle constancia a un campeonato que se juega después de haber tenido 70 partidos o 60 partidos. Es pertinente pedirle constancia a jugadores que a ver, me decía un entrenador en la Copa América, no me entienden, ¿qué querés que te diga? No me entienden, y además yo en una semana no se los puedo explicar, ¿sí? Ellos vienen con otro chip, tienen otra manera, tienen otra forma. Bueno, y además, el VAR con sus cuestionamientos, con sus demoras, con sus interpretaciones, está bien que nosotros pidamos o que salga lo que salga. ¿Me entendés a dónde voy? Mira, a mí me parece una cosa. Yo te decía ayer el tema de la dificultad creciente que tienen los equipos, las selecciones en general y particularmente en Sudamérica, de armar proyectos futbolísticos y de armar equipos que respeten una idea de juego, siendo que vos no tenés manera de establecerla, esa idea de trabajarla, de practicarla. En la propuesta que vos haces, yo empezaría, por algún lado hay que empezar, yo empezaría por el nombre y apellido del encargado de llevar adelante este proyecto. En esa foto que Fernando muestra, en la que está Tapia, Messi, Scaloni en ese orden, falta Menotti. Y lo que primero que hay que decidir es qué hacemos con el rol de una persona que fue designada como directora de selecciones nacionales. Bueno, yo lo decía la semana pasada, vos decías que se iba. Yo, ¿tenías el dato de que se iba? Sí, absolutamente. También puede ocurrir que tu dato fuera absolutamente certero y que hay un devenir de negociaciones y de pelea por espacio que termine confirmándolo o no. Digo, más allá de eso. O sea, pero primero yo tenía y planteé acá en el aire, para mí era uno u otro. O sea, yo digo, si confirmaban a Scaloni, claro, yo creo que Menotti se iba y viceversa, ¿sí? Digamos, ahora, después sí, el dato concreto que tiré la semana pasada aquí, que además, confirmado, si se quiere, por el amigo Balobra, que también sabía de la reunión que se iba a realizar esta semana, todo lleva a esa hipótesis. Ahora, por supuesto que la idea y lo que nos preguntábamos ayer es, si Menotti llega a quedar afuera, ¿se va a reemplazar o no ese rol? Ese es un punto de inflexión, porque si ese rol no se reemplaza, y pareciera ser que esta foto que muestra Fernando hace creer que o está de costado, que esté ahí, que no moleste, o directamente que no haya nadie. A un Menotti que sería... no moleste, que esté de costado, no lo imagino. Bueno, hasta ahora ha sido eso. Bueno, pero hasta ahora él había aclarado como punto de inflexión la finalización de la Copa América. Hasta ahora ha sido eso. Yo voy a lo siguiente, te voy a responder con otra pregunta. ¿Vos crees, Fernando, que hay margen para que esa idea que rejuvenezca el fútbol argentino, esa idea que se adapte a los tiempos que corren y que traten de acomodar, por ejemplo, la selección a equipos consagrados y que son modernos y que juegan bien, vos crees que esa idea la puede llevar adelante Scaloni? Yo lo que hago es
trasladar el plano de las ideas al plano de los nombres. Las ideas son llevadas adelante por nombres, por personas, por seres humanos, idóneos, elegidos, probados, con trayectorias, con capacidades. Yo digo que Scaloni no es el hombre para llevar adelante este proyecto. Entonces, mientras discutimos qué hacer con la selección, y vos tenés una idea, a mí me parece que la idea es difícilmente realizable en un 100% por lo que estoy planteando respecto de del escaso tiempo, la idea que sea, no importa, tiene que ser llevada adelante por una persona. Y esa persona hay que elegirla con criterio, con cuidado y con astucia. Y para mí, ahí está el punto difícil. Si vos coincidís conmigo que a cualquier entrenador se le va a hacer muy difícil tener un equipo estable, sí, exactamente. Coincidís. Y desarrollar una idea. Pero cuando más revolucionaria sea la idea, sí, más difícil de implementar. Pero fíjese, sí, algo. Vos, Fernando, dijiste, sí, contaste recién que, dialogando con un entrenador, te dijo, no me entienden. Sí. Bueno, y ponías antes las nuevas situaciones de juego, el VAR, las cuestiones reglamentarias. Dentro de las nuevas, hay que poner lo que son las personalidades de estos chicos. También. De estos chicos en general y de estos chicos millonarios, en muchos casos en particular. Que a lo mejor, creo que en el caso de Argentina es obvio, prefieren un chico joven, sin experiencia, que no los caiga pedo, que no le dé directiva, que no los vuelva loco con tácticas, sino que... Que no reproduzca lo que padecen cada día en sus clubes. Exactamente, casi como uno más. No me venga un maestro Ciruela a decir ahora, un Bielsa, no. Lo que sí veo es que por ese camino, el camino que se eligió en un momento determinado de tener a los chicos conformes y que los chicos no nos jodan, a la Argentina no le fue bien por ese camino. No le fue bien porque hubo un par de entrenadores, dos que yo conozco, Martino y Batista, el Checho Batista, que quisieron imponer normas de convivencia. Ya ni hablemos del juego, normas de convivencia. Y los chicos millonarios, como vos decís, que tienen otros gustos, que tienen otras maneras, rápidamente las cambiaron. Lo que era almorzar, descansar y entrenar se transformó en entrenar, descansar y hacer cualquier cosa, ¿sí? No almorzar, ¿sí? Comer pizza, ¿sí? Entonces ellos dijeron, de acá nos vamos, ¿qué tenemos que hacer con esto? De acá nos vamos. Entonces digo, hay que involucrar también eso que vos decís, hay que, en este análisis, hay que poner en el acento en que este grupo de jugadores, con Messi a la cabeza, aunque algunos no lo quieran creer, son los que conducen, te dirigen, te guían, avanzan, y en la medida en que no encuentran resistencia del otro lado, siguen avanzando, porque detrás de ellos hay un cúmulo de intereses. Hay un cúmulo de interés que juega. Entonces, hoy en día, Fernando, los jugadores tienen la sartén por el mango, claro, y el liderazgo autoritario. Lo dice claramente, aunque a vos te moleste Piqué. Sí. ¿Qué dice Piqué? No, Piqué tiene hasta su propio medio. Ya creó su propio medio. Tiene dos equipos de fútbol, dice, claro. Pero dice, no, pero él dice, ¿qué más importante que el protagonista, que el cronista? El protagonista es el que le va a contar la historia, el que le va a decir la verdad, el lo que siente. Sí, sí. Bueno, acá tenemos nuestro House de Organ. De arriba, que ya cambió las vías de comunicación. Por supuesto, yo que no coincido en absoluto. Bien, jamás digo, el protagonista cuenta toda la verdad. Pero jamás. Pero por supuesto. Pero digo, pero como él te contesta de esa manera. Nosotros tenemos todos estos elementos, ustedes la verdad ya no nos sirven más, ¿sí? La verdad no nos sirven más. Sigan opinando, digan lo que quieran, no tienen la influencia que tenían en otro tiempo, no se los escucha, por lo menos en algunos lugares, parece que en España y seguramente en la Argentina también. Porque en la Argentina hubo un reclamo generalizado a que no se lo designara a Scaloni, ¿sí? Que más, hubo dirigentes del fútbol argentino que dijeron, ¿recuerdan? Angelici dijo, vamos a llamar a comisión, vamos a armar comisiones, y entre ellas vamos a incluir periodistas con experiencia. Por supuesto que Tapia dijo, pero este muchacho que quiere, está loco, un debate nacional para una cosa que yo ya tengo decidida con Messi. No, de ninguna manera. Sí, perdón. No, pensaba en el último ejemplo de un líder o de un técnico autoritario. ¿Perdió el argentino? Perdió Guido Pella en 4 sets, recién terminó el partido frente al español Bautista Agut, 7-5, 6-4, los dos primeros sets para Bautista. Ganó el tercero, Pella, 6-3, y cayó en el cuarto, así que afuera ya en cuarto de final después de un gran torneo. Bautista Agut va a jugar semifinales con
contra Djokovic, y la otra semifinal saldrá de los partidos. Uno está jugando en este momento Federer contra Nishikori, y luego juega Nadal contra Querrey, así que... Decirle a Nishikori que en un descanso me llame, que yo bien, le digo. ¿Cómo no? Bueno, por ahora está haciendo partido 3-4 abajo contra Federer. Ah, estamos bien. Pero que perdón, 4-3 arriba. 4-3 arriba. Sí, porque yo hablé esta mañana con él y le dije, mira, a Federer hay que jugarle de esta manera. Sí, que aproveche los 3 minutos de descanso. Pero no le va a alcanzar el intercambio. Cuando termine el primer set. En el descanso decirle que me llame. Ahí está. Ahí está. ¿Hola? No. Se lo escucha nervioso. Lo que tenés que hacer es jugarle sobre el revés. Claro. Insistí. Es el peor revés del tenis. El peor, el que tiene él. Esperemos que no Hacé lo que te digo, anda a la cancha, dale, déjate de joder. Listo, ya está. Maneja bien el tono y los el impulso japonés, ¿eh? Sí. Cualquier otro hubiese podido decir cualquier tontería que parecía que se alejaba del japonés. No, yo le entendí clarito lo que me dijo, clarito. Me dijo que está apretado por el revés de Federer, que debe ser el mejor revés de la historia. Yo digo, seguí jugándole ahí. Insiste. Porque en cuanto insistís, por repetición de jugadas, en un momento se equivoca. Claro. En un momento se equivoca. Qué lectura de juego. En un momento se equivoca. Federer ya demostró que es flojo. Sí. Realmente, claro. Si uno insiste, bueno, no nos vayamos. La información valía la de pela. ¿Estabas vos en el disco de la palabra? Decía que no sé si en Argentina es posible un proyecto con la inestabilidad dirigencial que hay en todos los ámbitos, pero sí por lo menos un técnico que lleve los pantalones de la situación, que dé tranquilidad al grupo. Antiguamente se hablaba siempre de un Mourinho como paraguas para sacar la presión a todos los jugadores. Antes se hablaba de Capello, que la cobraba que un euro que más estoy que todos los jugadores. A la AFA con un cartel que tiene esta foto. Es imposible. Bueno, hay otros que se han encadenado en la puerta de la AFA y tampoco les ha ido bien. No, pero... que me parece a mí que los proyectos que funcionaron son los más sencillos. Claro. Que el jugador llegue a la selección cansado, con la mochila de su temporada dura al hombro, y que sepa que tiene que hacer 3 o 4 cositas. Que juegue en su puesto. Que le diga lo que tiene que hacer, claro, cómo tiene que hacerlo. Claro. Es decir, que juegue en su puesto. Vos decís una cosa simple. No. Que el 4 sea 4, que el 2 sea 2, 6, 3. Nada de lo que haya pasado en el fútbol argentino es comparable con esta situación. Nunca tuvimos un técnico tan poco capaz, por no decir incapaz, ¿sí? Tan primerizo en estas historias, y un presidente de AFA que tampoco tiene, digamos, la potestad de poder decir, ¿puedo vamos agregar por acá? Y un jugador que dice todo el mundo que es el mejor y pero, que no le ha respondido al seleccionador argentino. Este jugador ha estado, de ponerle, los últimos 10 años en la selección, ¿sí? Y tuvo otros entrenadores, y en algún momento tuvo un presidente, sí. Digamos, tuvo gente. Ahora, la verdad que, a ver, el caso que ayer planteamos, Sergio, que vos tiraste a la mesa, el nombre de Gallardo, que es el primero que sale. Gallardo sabemos que no va a aceptar en estas condiciones por el presidente. Simeone sabemos que no va a aceptar por Messi. Es decir, sabemos los peros que tienen, y de muchos otros también. Entonces, es muy difícil que un entrenador que vos digas, bueno, más o menos capaz, que pueda poner las cosas y que no lo exija demasiado, los pibes que vengan y que le digan, deja la mochila, jugá tranquilo, no existe, me parece, esa posibilidad. Y hay otro tema que me parece, con respecto a que el juego que viene, o los juegos que vienen, o los campeonatos que vienen, nos van a meter casi en el mismo ámbito del que acabamos de salir y en el que nos vamos a zambullir dentro de muy poco, que es el irrespeto por las reglas de los que están por acá, producto en muchos casos de la razón, que Gareca lo solucionó con mucha altura, diciendo la verdad, yo la verdad me entrené para jugar esta final, la jugué y la perdí, qué sé yo, si hubo problemas en el camino, bueno, para todos hubo problemas. El irrespeto por las reglas y por una tendencia que noto a un acento demasiado fanático, pero ya no solo de nosotros, porque yo creí que era una cuestión propia de los argentinos. Estando todos estos días, noto que los mensajes son demasiado patrióticos, muy nacionalistas. Se ha confundido mucho el juego del fútbol a partir de una dirigencia muy inteligente que te hace cantar los himnos, que te hace pintar la cara, que ya no es la bandera argentina únicamente, sino la bandera argentina con el sol, que es la bandera argentina de la guerra. Es decir, hay una cantidad de elementos que juegan en el sentimiento de todos los que están, que hace que
Yo dude que en la próxima competencia no aparezca un tipo en el primer acontecimiento y ante una situación de injusticia, que él crea que es de injusticia, aunque todos nos demos cuenta que está bien, diga, no, este me robó, este me choreó. No hay una aceptación, que es lo que me parece que en lo que van a tener que trabajar mucho los dirigentes, ponerse de acuerdo si de aquí en más ellos van a aceptar esto que está establecido. Es un VAR con un nuevo reglamento, con interpretaciones que se dan de esta manera. En algunos momentos el VAR o los asistentes del árbitro principal lo llaman, en otros no lo llaman, en algún momento él puede aceptar y puede ir a ver, y en otros momentos puede coincidir con ellos y no ir a ver. Es decir, conocer profundamente cómo es esta situación, porque si no nos vamos a ver en la situación que todo es un escándalo, porque este nos choreó por acá y el otro nos robó por allá y nos metieron la mano. Entonces me parece que eso, si muy rápidamente, y no lo creo, menos con los argentinos, los dirigentes argentinos, salvo este señor Raed, que ayer apareció. No recuerdo el nombre, si es Guillermo, me parece que es Guillermo Raed, que es presidente de Mitre, de Santiago del Estero, tercer presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Detrás de la Asociación del Fútbol Argentino se conforma así en el estrato superior: Tapia, Angelisi Moyano, después Raed y Tobillino como secretario general. También Tobillino creo que responde a los intereses del fútbol del interior, no sé si es también de Santiago del Estero. Es de Santiago del Estero. Pero Raed ayer, cuando lo consultamos, dijo una cosa como esta: posiblemente haya sido una cesión en un momento en donde no tenía tranquilidad para hacer ese tipo de declaraciones. Creo que en ese sentido, como se dice habitualmente, no ha sido una declaración políticamente correcta, y que creo que habrá que explicarlas y habrá que buscarles el tenor del sentido, y seguramente, si es necesario, si no se tienen las pruebas al respecto, pedir las disculpas del caso. Pero obviamente el comentario está y más allá de interpretar el contexto y o hacer una hipótesis respecto del momento en que lo ha dicho, no puedo agregar más que eso, ¿no? Bien, desde el momento en el que nosotros conseguimos la nota con la producción hasta hace un minuto, me dijeron, vos sabés quién es, ¿no? Digo, sí, claro, por supuesto, sé, lo sabía ayer antes de empezar la nota. El señor que habló con nosotros, que para mí fue una nota de cordura ante tanta locura, es presidente de Mitre y dueño de una empresa de bebidas, entre ellas una muy famosa, Seco, en el interior, que compite y creo que le gana a las grandes marcas tradicionales, especialmente en el norte de la Argentina. Muchos clubes de aquí y de allá tienen la publicidad de Seco en la camiseta. Más de 80. Es decir, que es un hombre que tiene influencias en el fútbol argentino, sin ninguna duda. Pero aquí se mostró, a mí me parece muy razonable, ante tanta locura. Él dijo, bueno, si tenemos pruebas las presentaremos, si no tenemos pruebas vamos a tener que pedir disculpas. Lo que me lleva a pensar que la reunión que va a tener dentro de un ratito en el predio de Ezeiza, eso es lo que comentó ayer con Tapia, hablando de otros temas que tiene que ver cómo se va a configurar el campeonato nacional y seguramente los campeonatos federales, este tema saldrá. Porque de alguna forma la Argentina tiene que salir. Si bien yo ayer les dije mi opinión, no va a pasar nada, no va a pasar nada grave, grave. Seguramente alguna sanción. Hoy están hablando, escuchaba en Colombia, hablando de una sanción de 7 meses. 7 meses. 7 meses lo ponen en las puertas de la eliminatoria para jugarlas. Barato. ¿Sí? Por eso digo, le han encontrado la vuelta, claro. Por eso te digo, ¿viste? Mucho tiempo, ningún partido. Ningún claro. Partido de estos amistosos, claro. El entrenador nuevo sigue probando, y lo pone en las puertas de las eliminatorias. Mucho ruido y poca nuez. Por eso, como yo te decía, para mí es, no va a romper. A mí lo que sí me parece que está bien que diga Raed es que lo que hicimos está mal, y que es obra de un momento de calentura, y una calentura que a mí se le metieron en la cabeza. Es decir, hay alrededores tóxicos alrededor de Messi que lo transformaron. Lo pudieron haber transformado para bien, qué sé yo, dando declaraciones, cantando el himno para aquellos que el himno sea un hecho solemne, pero no para hacer lo otro. Para hacer lo otro no, porque no tiene nada que ver con él.
más allá de mi obvia discrepancia con esto, ¿no? Yo no creo que a Messi le metas tan fácil algo en la cabeza, sobre todo cuando muchos coincidimos en que es un tipo que influye sobre los demás, con lo cual costaría influir sobre él. Pero más allá de eso... No, bueno, pero pará, una cosa es que... Yo no creo, pero déjame esta idea. No, pero eso ya lo hablamos. No, yo no creo en esto, pero esto es opinable. No creo que sea tan influenciable. Pero la diferencia es obvia entre el Messi de toda la vida y el Messi de esta Copa América. Ahí estamos de acuerdo, lo que no estamos de acuerdo es que es la razón. Como líder, más allá de aciertos y desaciertos. Pero yo no creo que sea tan fácilmente influenciable. Bueno. Yo creo que tiene más que ver con él que con los otros. Pero no es ser influenciable. Alguien te puede aconsejar, sugerir. Bueno, sí, sería bueno que vos, como líder del equipo, hagas esto y otro. Yo creo que no viene por ahí. Pero no importa. Voy a otra cosa. Se discutía mucho respecto de cómo va a ser recordada esta Copa América, y muchos decían va a ser recordada por el VAR, otros decían va a ser recordada por el VAR, pero también por esta aparición de un Messi vehemente como nunca antes habíamos visto. Y a mí también me gustaría recordar esta Copa América como esta Copa América en la que hubo un punto de inflexión, en la que un equipo que jugaba mal, que no tenía rumbo, que se iba directamente a casa terminada la primera ronda, encontró en una visión conspirativa de las cosas la manera de hacerse fuerte y de salir a pelear contra equipos que venían jugando mejor, le hace básicamente Brasil. Hay ahí un punto de inflexión, y ese punto de inflexión es sumamente pernicioso. ¿Eso es lo que pensás vos o lo que crees que está dejando como sedimento? Me empieza a quedar esta sensación, Fernando, y te digo por qué. Me parece que es una sensación muy peligrosa y perniciosa, porque detrás del nacionalismo, detrás de la visión conspirativa, están todos contra nosotros, nos quieren perjudicar, está todo armado para Brasil, los árbitros, el barrio, más allá de errores para mí gravísimos en los arbitrajes, se barre debajo de la alfombra y se oculta lo mal que se juega. Y a futuro, cuando termina la Copa América, cuando termina el VAR, mientras el VAR revisa qué hace con el reglamento y los otros revisan qué hace con la sanción a Messi, vos tenés que empezar a mirar cómo vas a afrontar tus próximos compromisos. Y por eso yo vuelvo al punto de partida, que es el nombre de un entrenador. Así como hicimos las cosas, no las podemos volver a hacer. Y si querés agrego, en esta conclusión agrego, así como nos plantamos con esta visión conspirativa que todos nos quieren perjudicar y que la Copa está armada para Brasil, tampoco podemos seguir. Porque vamos a un callejón sin salida, no la arreglamos más así. El entrenador ya está, hasta diciembre, y habrá que ver qué pasa con... No, pero no dudes que el entrenador se va a quedar para afrontar los partidos de las eliminatorias. Bueno, entonces, yo se los conté desde allá, y todos los hechos posteriores, la propia declaración de Scaloni... Yo vine a hacer la renovación está hecha, sí. Y yo me siento satisfecho y voy a quedarme hasta fin de año. Más esta foto, más algunos comentarios que nos llegan. A mí en plena competencia, cuando se dudaba de él, me dijo, olvídate, Messi no quiere a otro. Con este pibe se siente bárbaro, fantástico. Y entonces el pibe se va a quedar, Scaloni se va a quedar, va a ser el técnico de la selección argentina. Y así nos irá, qué sé yo. Ahora me acuerdo de la rueda de prensa de Rubiales cuando... explicó por qué Luis Enrique iba a ser el técnico de la selección española y hablaba de que el vestuario de la selección española de fútbol, después de Lopetegui y después de Hierro, que son jugadores mucho más cercanos a los jugadores, son técnicos mucho más cercanos a los jugadores, querían que no tuviesen tanta influencia Piqué, Ramos y el núcleo duro del vestuario. Que Luis Enrique llegaba para eso. Luis Enrique llegaba con puño de hierro, Jordi Alba fuera, Sergio tú vas a ser un jugador más, Piqué se va y... Ahora con Sampaoli y con Scaloni veo una línea continuista que después de todo lo que pasó en Rusia es ridículo haber seguido en esta línea donde los jugadores tienen el poder y cuando estaba tan localizado cuál era el problema de esta selección, que era que los jugadores hacían lo que querían y que tenían un gestor de vestuario, no un técnico real que les dijese cuándo, cómo y dónde tenían que hacer lo que tenían que hacer. Entonces es raro que siga Scaloni cuando la línea del fútbol... No es raro que siga Scaloni porque vos tenés que tener en cuenta lo siguiente. Y esto lo conté ya muchas veces. Es raro, no, es poco analítico. O sea, este señor que está en la izquierda de la foto, que es Tapia, es débil políticamente ante la fortaleza que tienen los clubes grandes de la Argentina, también dispersos entre ellos, con intereses diferentes, pero es débil ante ellos. En un momento determinado, cuando las papas quemaban, cuando se le venían encima a Tapia porque no iba a clasificar al equipo argentino, ellos pensaron que la mejor manera de recuperar fortaleza política es tener del lado de ellos a Messi.
Entonces, le entraron por el lado de Mascherano, y yo conté la anécdota aquí, que en Ecuador, el día anterior al partido, un dirigente argentino llamó a Mascherano y le dijo, ven que está aquel que está allá era Angelici, ese viene a cortarnos la cabeza a todos. Y Mascherano salió corriendo y dijo, ahora se lo digo a Lío. Lo primero que pasó, porque la Argentina se había movido bien, fue ganar, tener como enemigo a Angelici, que dice que hace muchísimo tiempo que no visita la selección argentina, y Tapia conseguir un aliado, y Messi por el otro lado conseguir que Scaloni. Como no alcanzaba, porque Messi no alcanza políticamente, fueron a buscar a Menotti. Menotti también es un respaldo político, además de su sabiduría, es un respaldo político para un Tapia débil. Así que nosotros tenemos que saber que aquí se conjugan hechos futbolísticos, gustos, por ahí a muchos les gusta que Scaloni le explique cómo él ve el fútbol, y entonces están convencidos que por ese camino vamos a ser campeones alguna vez, ¿sí? Pero también tienen que saber que aquí hay toda una situación política en la que se han buscado dos tótems del fútbol argentino, como son Menotti y Messi, para respaldar a un presidente débil. Un presidente que es... Yo antes te iba a decir, respetado por todo el fútbol del ascenso y el fútbol federal, no sé hoy, realmente hoy. Y hay algunos dirigentes del fútbol argentino, del fútbol de primera división, que le sacan ventajas, ¿sí? Russo, Blanco, Russo que lo fue a esperar aquel día, después del desastre de Rusia, encabezó el grupo de recepción, ¿sí? El grupo de agasajo, a alguien que había hecho un desastre como el que había hecho Tapia por allá, ¿eh? Invadiendo la zona de los jugadores y el técnico para respaldar la rebelión, ¿sí? Entre otras cosas. Así que Fernando, vos date cuenta que hay un dirigente que sacó tanta ventaja que está remozando el estadio, ¿sí? Y hay otro que consiguió que la Copa Sudamericana se la den a él y no se la den a otro. Hay una cantidad de hechos políticos que no pueden olvidarse ante esta situación. Estamos hablando de resoluciones deportivas y empezamos a hablar de alianzas políticas, de ves, corre y dile a este, de lucha de poderes. Sin ninguna duda. Y es el origen del problema. Además, de esa manera, lo que hacía Tapia no solo avanzaba sobre un rival que siempre temieron, como Angelici, además por los contactos que decían que tenían fuera del fútbol, sino que de esa forma, apuntándole a Angelici, lo salvaban a Donofrio, que ya Donofrio, saben, no los puede ni ver, ¿sí? Porque ni va ni forma parte de la Asociación del Fútbol Argentino. Y no solo se resguardaba con los tótems del fútbol argentino, sino que dividía el campo opositor, ¿me entendés? Dividía el campo opositor. Por eso te digo que quienes están al lado de Tapia son tipos muy inteligentes, si es que la inteligencia existe. Ahora, mientras tanto hay que hablar de fútbol, ¿no? No digo que sea... Yo te lo propuse ayer. Por eso, ¿no? Pero coincido con lo que vos decís. Hay que atender todos los frentes porque sí, es lo que sí, se te propone. Seguro. Porque si no vos sos un ingenuo. Seguro. Tú estás hablando de la pelota, pero caes en el juego. Pero un segundo. Sí. Luego nos preguntamos por qué Messi y compañía vienen a jugar con la selección argentina y no rinden cuando por encima de ellos tienen todos estos puzzles, que ir atando cabos, tienen que hablar por aquí bien, por aquí mal, tiene que ir con cuidado con lo que dice, tienen alianzas, tienen enemigos. No nos olvidemos en el medio de este camino el viaje de Tapia para reunirse con Mascherano y casi ponerlo otra vez en circulación. Sí, decir que la prudencia, creo que de Mascherano, de los dirigentes chinos o de las circunstancias, que Mascherano no venga a jugar, pero si no, tenían todo armado para seguir adueñándose de la selección argentina, que es de un pequeño grupo, nada más. Y así salen las cosas, y después te las explican, salen mal, pero te las explican que salen bien, que eso es lo grave. Y como dice Sergio, hay algunos que compran ese caramelo. Sí, claro. Y avanzan. Yo digo lo siguiente, tomemos un entrenador medio del fútbol argentino, no tomemos los entrenadores top, los que todo el mundo venera o discute, pero que están ahí arriba, y no tomemos los iniciados. Tomemos un entrenador Gorosito. Gorosito, buen ejemplo. Gorosito, que con mucho sentido común, tiene tablón, tiene fútbol, tiene vestuario, ¿qué hubiera hecho con la selección? Más o menos lo que hizo Scaloni, no es un revolucionario, pone las cosas en su lugar. Pone un sistema, no funciona, ve que le funciona a este otro, mantiene la lista de jugadores. Bueno, pero no, hay que ver si Hugo, bueno, Gorosito lo hubiera mejorado, no tengo duda, pero o empeorado. Quiero decir esto, ¿a qué voy con esta idea? ¿Qué es lo que le vas a reconocer a Scaloni para confirmarlo en el cargo? ¿Qué es lo que hizo de diferente? Lo que digo yo es que las tres o cuatro cosas que hizo bien son puro sentido común.
A esto voy. Bueno. No le puedo adjudicar mérito. Ahora, que me, además de eso, metió pero la pata en otro. Se lo adjudican, le dan mérito. Bueno, pero hay que fijar posiciones en eso, pero, Claudio. Pero, que otros se lo adjudiquen, que hagan lo que quieran. A mí me parece que cometió un montón de errores. Y digo, no quiero ser injusto, los aciertos fueron puramente de sentido también, común. Por eso traigo el ejemplo opinión, de cualquier entrenador. Esa es tu opinión, bueno, puede ser la mía, pero no es, pero es la de Tapia, la de quienes deciden, que ven, y de muchos colegas, sí, que respaldan hoy esta conducción y que dicen, descubrimos a Foyt, que es un gran acierto. Por favor. Lautaro y Martí, claro, y Agüero. Pero vos ves fútbol, vos seguís el fútbol pero internacional. No, Foyt no forma parte del plantel del finalista de la Champions. Pero te digo, que descubrió. Bien, pero te digo, pero bueno, pero nosotros tenemos un micrófono entonces, prendido. Logró modificar, se fueron los viejitos, Mascherano, Villa, Vanega, y logró un mediocampo con variantes, porque tiene a Paredes, más Lo Celso, y está Cuña, y si no, de Paul. Pero son los que, a eso voy, bueno, son los que Gorosito hubiera convocado. No, a ese mediocampo se lo llevó por delante de Brasil. Además, no, además lo quiero decir. Lo revolucionario que hizo, yo por eso a micrófono prendido, a micrófono prendido, desafío a los que van a confirmar la continuidad de este proceso a que digan cuáles son las buenas cosas, cuáles son las virtudes que valoran el sentido común. No, pero para vos sentido pero, común, pero Claudio, pero por eso común. Te vuelvo a poner a Gorosito. Cuando vos confeccionas la lista, más allá de un par de omisiones. Perdón, quiero entender que vos respaldás a Scaloni y no, Claudio. No, Claudio lo que dice es que el sentido común es que van a amparar lo que hizo, lo que tenía que no, hacer. No, claro. Lo que dicen no los lo que demás. Claro. No, lo que digo yo. Claro. Yo digo que te dicen se esto. Llevó por delante los árboles en el campeonato. No, está bien, pero digo... Se llevó por delante los árboles. Ponele, De Paul. Vamos a agarrar un jugador. Quiero decir que puso dos marcadores laterales, uno que era de origen, otro que lo inventó, sí. Terminando con un pibe al que le dieron un baile bárbaro cada vez que jugó. Okay. Así que, desde ese si vamos a un punto nada más, pero el marcador lateral, ya ahí vemos que el pibe andaba por la tierra y se abrazaba cada árbol que había para que no lo llevara el viento. Pero ellos lo ven distinto. Ellos lo ven como una revelación. Bueno, pero esto es lo que hay que advertirle. Ellos claro, vos tenés que prender el micrófono y decirlo. Pero digo, hay que advertirles, aunque no nos den bola, porque ¿cuánto hace que yo vengo diciendo que esto va a pasar y pasa? Esto va a pasar y pasa. Aunque no nos dé bola, por ahí hay alguna gente que nos escucha y que se alinea con lo que nosotros decimos y nos recreamos nada más que en eso, nosotros, en esa salsa, que es alguien que nos escucha, que no son los dirigentes, y está de acuerdo con nosotros, tenemos audiencia, nosotros nos divertimos, mientras ellos hacen todas las macanas. Pero por lo menos, saquémonos las ganas desde el punto de vista crítico, de decir las cosas que no están bien. ¿Y cuál podría ser el camino correcto? Que yo te digo sinceramente, con esta dirigencia y con estos jugadores, no sé si se va a poder. No sé si se va a poder. Y con estos intereses que tiene el fútbol argentino. Porque han violentado a la sociedad desde el interés comercial. Desde el interés comercial han violentado a la sociedad argentina. Contándole una cosa que no pasó. Que nos robaron. Y que este campeonato estaba armando para Brasil. Esa es la vergüenza. Entonces, aquí también, acá tienen que ver los dirigentes y también un mundo comercial que perdía no sé cuánto, que es el mundo comercial que en este momento influye sobre la decisión de no castigar a las mejores figuras, porque si no, ¿a quiénes vamos a televisar en el tiempo? ¿A quién vamos a sponsorizar en el tiempo? No hay, de aquí a un año, hoy lo escuchaba de un dirigente colombiano, tiempo para hacer ninguna modificación, salvo la que se hizo. 6 por acá y 6 por allá, ¿sí? Ninguna modificación en cuanto al tiempo, más... Han agrandado el tiempo. Este campeonato va a durar 30 días en lugar de 26. Tenés que jugar 8 partidos para ser campeón y en esta Copa América fueron 6. Sí, por eso, No, del tema del negocio. La cuestión es que hay una cantidad de intereses que van a jugar por encima de lo estrictamente futbolístico, que nos vamos a poner a pensar, che, ¿a quién ponemos de 4? O jugamos con 4, o jugamos con 3, o jugamos con 2, que fue una discusión, te digo, casi eterna durante el proceso Sampaoli. Uh-huh. Durante el proceso Sampaoli, acordate que él quería jugar con 3, los jugadores empezaron a cantar que queremos jugar con 4, entonces jugaba con 4.5, después con 3, si en el medio ponemos uno solo, que era Mascherano, con un ayudante al costado y con otro que se despegaba, o ponemos 2. Bueno, esas son decisiones. Esas cosas, si vamos a jugar con Messi de delantero, con Messi atrás, o con Messi de winger, y con solo un delantero, o con 2 delanteros, bueno, esas cosas me parece que son importantes de discutir con respecto al futuro. ¿Cómo se para la Argentina? ¿Se para acá o se para acá? ¿Zona 1, zona 2, zona 3? ¿Dónde se para? Son cosas importantes para discutir. ¿Vamos a jugar por los costados? ¿Vamos a jugar por arriba? ¿Vamos a salir jugando? ¿Vamos a jugar...?
vamos a jugar presionando. ¿Con quién lo hace? Pero bueno, digo, estas son las cosas que habría que charlar, ¿sí? Claro. Gallardo, fenómeno, es Gallardo. Vamos a suponer que nos dieron bola y Gallardo, es Gallardo. Bueno, a partir de ahí, pensemos. Gallardo tiene una manera, él dice que es muy singular, porque por momentos se defiende, por momentos ataca, por momentos son cinco, por momentos son tres, por momentos son cuatro. Bueno, digo, por ese camino, nosotros estamos convencidos, porque hoy lo que tenemos es el caos. Yo no estoy de acuerdo con Claudio cuando dice, mejoró con respecto a Sampaoli. De ninguna manera, de ninguna manera. Este equipo lo fue encontrando, y no lo encontró, porque el equipo que termina jugando con Chile... La verdad que no sé si es un equipo titular y jugó un partido rabioso, no fue un partido desde el punto de vista ni estético ni táctico. El enojo que uno pueda rescatar algo. Nada. Este equipo es un caos. Pero al lado de entonces, vos me traes o Croacia. Ahí veo. Es lo mismo. Para mí es lo mismo. Nada. Para mí, yo te respeto. Pero digo, traer a Gallardo al equipo, o a cualquiera, a Gorosito, que también tenía una forma de jugar, con la que o Coudet, que también tiene una forma de jugar, es empezar a pensar de qué manera vamos a afrontar los partidos, porque hoy no sabemos, hoy es un tiro al aire, hoy nos toca Acuña y después lo sacamos a Acuña, hoy lo sacamos a Di María y después Di María terminó jugando todos los partidos. Insólitamente Martínez salió en dos partidos que no debió salir, claro. Y Dybala no debió salir en el último partido y salió nada más que para compensar la gesta interna. Yo digo, estamos todos locos. Y agrego algo más, el gran acierto que uno le admitiría a Scaloni, que es haber convocado a De Paul, a quien muchos no habrían convocado, efectivamente, recordemos que De Paul jugaba por izquierda, con la cancha al revés y no agarraba una. Y que después las circunstancias y las ausencias hicieron que terminara jugando por derecha, pero tampoco se transformó en árbol, pero que por lo menos cumpliera uno de sus aciertos. ¿Sabes qué digo, Fernando? Por eso insisto con este tema de la impostación, para mí es una palabra clave. Le cae como anillo al dedo la injusticia que cometen con la selección. Quiero decir que para mí fue una injusticia, para mí fue un papelón lo que hicieron los árbitros con los dos penales que no le dieron. Bueno, quiero decir esto. Ahora, el tema, la discusión grande es qué hacemos con esto. Lo que hizo la selección, lo que hizo la AFA es subirse a caballito de estos fallos para hacer una falsa indignación un y termina siendo un lloriqueo absurdo. Efectivamente. Este señor Raed pone un tono de cordura. ¿Me lo pones a Raed, por favor, otra vez? Es el vicepresidente tercero de la Asociación del Fútbol Argentino. Posiblemente haya sido una reacción en un momento en donde no tenía la tranquilidad para hacer ese tipo de declaraciones. Creo que en ese sentido, como se dice habitualmente, no ha sido una declaración políticamente correcta, y que creo que habrá que explicarla y habrá que buscarles el tenor del sentido, y seguramente, si es necesario, si no se tienen las pruebas al respecto, pedir las disculpas del caso. Pero obviamente el comentario está y más allá de interpretar el contexto y o hacer una hipótesis respecto del momento en que lo ha dicho, no puedo agregar más que eso, ¿no? Bien, un poco de cordura, ¿sí? De tanta locura, ¿sí? Esto que de la impostación, de ante una injusticia vos querés justificar. Claro, te viene bárbaro. Respecto de la sanción a Messi, digo, 7 meses, si le dan 7 meses, es fantástico, porque suena fuertísimo. Claro, ¿no? Estaríamos hablando que no se pierde ningún partido. Claro. Sí, porque podría... Salvo los amistosos que vienen. No, pero amistosos no, la sanción no hay. Él puede jugar igual los amistosos. Ah, puede jugar. La sanción no le cabe. Entonces, claro, como no hay partido oficial de acá hasta marzo del año que viene, 7 meses es lo mismo que decir cero, nada, ¿correcto? Hasta podrían darle 8 meses. Es una absoluta burla. Pero digo, no sería el primer organismo internacional del deporte que hace esto. Podemos ver de grandes deportistas que han dado positivo en algún control antidoping y cómo le manejaron la cosa. Cómo a otros deportistas le esconden directamente sus doping positivos. Esto en la historia del deporte, más allá del fútbol, con nombres grandísimos de excepcionales campeones, está lleno. No habría que sorprenderse porque a Messi...
para favorecer a Messi por el tema económico, del negocio, de la televisación y demás, le hagan este juego. Y va a sonar rimbombante. 7 meses, dura sanción para el futbolista argentino, y la realidad es que no será nada. Son muy vivos los dirigentes, son muy pícaros, y siempre encuentran el resquicio para llegar a soluciones intermedias. No sé si hay antecedentes en Conmebol con alguien que haya puesto en duda la credibilidad de la Conmebol. En Europa, este año pasó con Neymar, que criticó después de la eliminación del PSG en manos del United a la UEFA y al sistema arbitral, y le cayeron 3 partidos, más o menos por las mismas declaraciones que Leo Messi. Vendamos. No gastes de más, ahorra electricidad, compra lámparas de LED, sí.